Amigos de Chachirita, ¿qué tal? Hoy vamos a tratar un tema que considero que es bastante importante, que es cómo empezar a crear tus propios riffs. Los riffs son esas pequeñas frases rítmicas y también melódicas que se utilizan sobre todo en géneros rock, metal, bueno, un montón de géneros en general. Y una de las principales claves para empezar a crear tus propios riffs es tener claro que es muy bueno empezar con la escala pentatónica. De hecho, la mayoría de los riffs que conocemos famosos de grupos como Black Sabbath, grandes riffs, Led Zeppelin, otras máquinas de hacer riffs, Deep Purple, desde rock clásico hasta también rock más actual, Metallica también tiene grandes riffs, se basan sobre todo en la escala pentatónica menor, es una de las claves. Y lo que vamos a ver hoy es una cajita, que yo la llamo la cajita de los riffs, que ayuda bastante para hacer nuestros propios riffs, porque sobre todo vamos a tocar en sol vamos a estar. Tendemos siempre a tocar esta posición de sol pentatónico. Esta posición puede generar bastantes riffs y de hecho hay infinidad de riffs en esta. Pero para variar un poco, y yo creo que es más fácil en cuanto a la posición, me gusta más tirar una posición para atrás en lugar de estar aquí. Me gusta estar aquí, que es más sencillo en cuanto a digitación. Estoy tocando 1-3, 1-3. Con esta posición, simplemente con esta, y teniendo clara que nuestra tónica está en el 3. Y luego, notas de tensión con las que variar la tónica serían todo el resto. Se pueden generar muchos riffs. ¿Por qué esta posición y no esta? Porque en esta posición, esta es nuestra tónica y el resto de notas van encaminadas a avanzar, a más agudo. Y la última es esta. Mientras que en esta posición tenemos una nota más detrás de la tónica, con lo que podríamos hacer, igual que aquí, este paso atrás da mucho juego y en esta posición no se incluye. Y no solamente eso, sino que aquí tenemos que utilizar el meñique, que siempre es un dedo que tiene menos fuerza, y aquí podemos añadir más vibrato al nunca tener que utilizar el meñique, en plan. Así que podemos empezar. Lo bueno sería ponerse un patrón rítmico de una batería, muy sencillo, en plan de pom, pom, pam, pam. Y teniendo en cuenta eso, empezar a improvisar simplemente con esta posición. Lo bueno de esta posición es que es muy fácil variarla un poco. Por ejemplo, podemos tender a llenar los huecos. Ejemplo, si aquí tengo traste 1 y traste 3, que es el sol, que es la tónica, puedo de vez en cuando utilizar el sol. Puedo pensar. Ahí ya le he metido un toque diferente. En la aproximación a la tónica he añadido un poco de tensión metiendo este traste. Otra cosa que se puede hacer muy chula con esta caja es que es muy fácil de desplazar. Una vez estoy en esta nota, puedo hacer un slide o desplazar tal cual, como si pensase en la misma caja, aquí. Con esto ya puedo moverlo un poco más. Y no solo eso, sino volver a aplicar el truco aquí. La misma digitación que hacía aquí, 1, 2, 3, 1, 3, aquí, 3, 4. Con ese tipo de notas, aquí esta nota es la clásica Blue Note, que se le llama, tengo un sonido más parecido a ese tipo de grupos como Led Zeppelin o Black Sabbath, en plan de. Parecen unas notas de apoyo que vienen muy bien, y todo parte, mentalmente no dejo de pensar simplemente en esto.
os digo, pensar en un tempo, poneros una base. Os voy a dejar el enlace de una aplicación que es para el Google Chrome, para el navegador, que es como una caja de ritmos que está bastante bien y tiene muchos patrones. Y sobre todo, probar cosas diferentes, empezando en notas de fuera. Y no estoy metiendo ningún acorde, pero también se podría hacer con algún acorde. A lo mejor empezando en la tónica. Ese tipo de cosas. Estoy tocando en el sol, que tampoco es una tonalidad muy habitual, pero también es para salir un poco del típico la o el típico mi. Y sobre todo porque me gusta el efecto que ya os he comentado, de no ir siempre para adelante, sino tener la apoyatura, incluso empezar desde atrás. Ese tipo de sonidos yo creo que están muy bien, os animo a que lo practiquéis, podéis llevarlo a otras tonalidades, incluso esta cajita en muchos riffs mola luego moverla, por ejemplo, si estoy en el sol, pasarla aquí. He hecho lo mismo, pero he imaginado que voy a cambiar de acorde. Es decir, al do, y la puedo mover o aquí, o lo que he hecho ha sido moverme aquí. Bueno, muchachos, espero que os haya gustado, sobre todo animaros, no hay límites a la hora de crear riffs, se pueden meter basándose en la pentatónica, pero la gracia está luego en salirse un poco de las notas que nos ofrece la pentatónica. Y si queréis saber algo más de pentatónica, recordad que tenemos un curso de control pentatónico dedicado a entender, explorar y hacer muchos solos y riffs con la escala pentatónica. ¡Nos vemos!